continuamos con las charlas. En este caso vamos a presentar a tres estudiantes del instituto. Ellos van a hablar acerca del indicador adelantado de salud de las empresas. Es por ello que invitamos a Coniglio, Saibene y Puente. Ellos son los tres estudiantes del instituto CPE que hicieron un modelo predictivo para determinar qué empresas iban a quebrar en un año. Ellos son el grupo que aprobó con la mejor nota y es por eso que tienen el derecho de hacer esta exposición hoy, recibir una nota de un 98%. Así que muchas gracias y buenas felicitaciones. Bueno, buen día. En esta oportunidad nos toca a nosotros hablar un poco del trabajo que hicimos al final del año pasado. La idea es que vean que no es nada difícil, que no es nada raro de aplicar y que nada, es probar un poco y ponerse a investigar. ¿Qué es Machine Learning? Nosotros elegimos la opción métodos el año pasado al terminar el diploma en análisis de datos y el trabajo final era armemos algo con Machine Learning. En realidad no estaba muy como estructurada la propuesta. Se podía probar un poco. Todos habrán dado cuenta que últimamente las bases de datos son enormes, tenemos acceso a un montón de datos y a veces eso complica un poco ver, ¿cómo hago para analizar toda esta información de manera sencilla, rápida y sin perder demasiado tiempo? Machine Learning lo que hace es examinar volúmenes muy grandes de datos, busca patrones. Y eso nos permite sacar conclusiones mucho más fácil. En nuestro caso, lo que queríamos era hacer predicciones con una base que tenía cerca de 44.000 registros. ¿Qué cosas usan Machine Learning que no necesariamente es la aplicación que nosotros le dimos? Modelos de credit scoring, todo lo que ustedes ven de sugerencias de qué película querés ver mañana. Ahí tienen alguna cosa más, predicción del valor de las acciones, motores de recomendación, que es lo que les dije recién, detección de fraude, un montón de cosas. Hablemos un poco de Azure Machine Learning, que fue lo que nosotros usamos, que es la solución de Microsoft para hacer Machine Learning. Lo que queríamos acá era decirles un poco que es re fácil de usar, que no tiene mucho misterio. Es una herramienta que es drag and drop. Los botones son súper intuitivos. Entrás, lo ves, ya sabes para qué sirve, no le tenés que dar mucha vuelta. Además, donde no sepas para qué sirve, lo googleás y tenés 750 blogs donde te explica cómo lo vas a hacer. Y tiene la facilidad de que incorpora módulos de SQL, R, Python, que lo hace mucho más versátil y soluciona un montón de cosas. En nuestro caso lo usamos mucho para generar nuevas variables, buscar interacciones. Así es un poco cómo se ve. Ahí puede parecer un poco entreverado, pero van a ver que es como súper intuitivo. En el cuadrito azul lo que ven es, levantamos la base, tuvimos que generar algunas cositas, así que teníamos como dos bases que las tuvimos que unir. Fue súper sencillo. Limpiamos los missing, súper fácil, súper intuitivo. Hay varias opciones, vas, miras la base, te fijas cómo son tus missing, los limpias con la opción que se adapta. Agregamos módulos SQL. Ahí tienen el módulo de split data, que lo que hace es separar los datos y uno determina, qué parte de mis datos quiero que los entrenes y sobre qué parte quiero que hagas las pruebas para ver si lo que entrenamos está ok. Y después, obviamente, hay una parte de scoring y una parte de evaluación del modelo para ver si lo que uno está haciendo está ajustado o no a lo que busca. Bien, vamos a hablar ahora un poco del modelo en sí, de lo que generamos.
Bueno, entonces un poco con esa herramienta y con esa metodología, lo que hicimos fue avanzar sobre un modelo que permitiera estimar de alguna manera la buena o mala salud que van a tener las empresas en el año siguiente con datos del año corriente. Básicamente esto entendemos que tiene muchísimas aplicaciones, ni que hablar para todo lo que tiene que ver con un score de crédito y ese tipo de cosas, pero en realidad lo bajamos a algo más tangible, que es las cobranzas. Cualquier proceso de cobranza arranca por la venta. Entonces planteamos una restricción de $1,000,000, una restricción presupuestaria en venta a crédito. Entonces lo que dijimos es, bueno, ¿cómo se puede hacer para, utilizando Machine Learning y utilizando este tipo de modelos, minimizar los incobrables de ese $1,000,000? Bueno, ahí les dejamos un poco cuáles fueron las variables que se utilizaron. No es ninguna variable demasiado compleja o demasiado entreveradas, simplemente son variables sencillas, y lo que se hizo fue interacciones y se trabajó en base a ellas para ir avanzando sobre la herramienta. Bueno, esta es la frecuencia real, la frecuencia en estos registros, ¿no? La base era, como les, un poco les decía Lucía, eran 44.000 empresas. Y bueno, la idea era, una vez con los resultados del modelo, ver qué era lo que predecía el modelo y qué era lo que realmente pasaba en los distintos grupos de empresas. En este caso, bueno, es bastante cercana a la predicción y la realidad. Y bueno, y esto, si bien se puede hacer de otra manera, lo hicimos desde el punto de vista empírico. Pusimos un 0,70 como buena salud, ¿bien? Con una probabilidad de un 70% de sobrevivir al año que viene, de que no la quede. Bueno, ¿y qué es lo que pasó a partir del modelo? No podíamos poner 44.000 casitas, entonces pusimos 44. Lo que pasó fue que el corte del modelo genera esto. Genera que la mayor parte de las empresas que quedan tienen buena salud y la mayor parte de las que se van tienen mala salud. Evidentemente tiene, el modelo es una aproximación, es una estimación, no es exacto. Entonces tenemos dos tipos de errores. Tenemos el peor error, que es que nos quedaron estas cuatro adentro, cuando en realidad no van a sobrevivir el año que viene. Y el error menos malo, pero que no deja de ser un error, es que estas dos que sí van a sobrevivir el año que viene, el modelo nos dice que deberíamos sacarlas hacia afuera. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Primero, que el ratio de empresas con buena salud pasó de ser un 75% a un 88%, casi 89%. ¿Bien? Entonces, avanzamos sobre eso. Por otro lado, de las empresas con buena salud, nos quedamos con de 32.000, nos quedamos con 30.000. Entonces, esto, bueno, un poco lo que se mostraba en la diapositiva anterior. Y es que realmente el modelo, lo que sacó para afuera, fueron las empresas principalmente con mala salud. Y bueno, y en base a la restricción esa de $1,000,000 en venta a crédito, lo que pasó fue que nos quedaban incobrables 246.000, acá está, 247.000 pesos, y esto pasa a 142, 143.000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que hay 104.000 pesos que dejamos de perder en cuenta por cobrar utilizando esto, utilizando, bueno, este modelo. ¿Qué otro tipo de aplicaciones podría tener un modelo así, un modelo de salud de las empresas? Y bueno, cualquier tipo de negociación, el que tenga más información tiene las de ganar. En este caso, ya sea para la propia empresa o para alguien que va a negociar con la empresa, tener un score de qué probabilidad tiene de sobrevivir al año que viene es le va a aportar, en particular, por ejemplo, en un consejo de salarios para determinar que se descuelgue una empresa o determinar cierto tipo de qué margen tiene la empresa para negociar o qué margen tiene el sindicato para negociar, se podría aplicar para negociar incentivos o créditos a empresas. Bueno, esto se vio, fue lo que aplicamos, pero también evidentemente una institución financiera podría utilizar algo así para determinar
si le doy una de crédito, evidentemente. Estamos hablando de corto plazo porque es a un año, pero bueno, se puede apoyar en eso. Bueno, negociar incentivos a empleados, se podría, en una situación, tanto una situación buena o una situación mala, se podría tratar de utilizar esto para tener una información ex ante de cómo nos va a ir el año que viene o qué es lo que nos podría pasar el año que viene y trabajar sobre eso. Y bueno, y después, ¿por qué no negociar tasa de interés según riesgo? Tratar de negociar mejores condiciones en un crédito si tengo buena salud, o al revés, si yo estoy otorgando un crédito, pedir una prima de riesgo mayor a una empresa que no lo tiene. Y algunas mejoras que se le podrían aplicar al modelo. Bueno, esto no segmentamos a las empresas. Hay segmentaciones que se podrían hacer y que podrían mejorar esa performance, como por tamaño, por rama de antigüedad, por antigüedad en el negocio, por ejemplo. Dar un tratamiento distinto a empresas que sabemos que se comportan muy diferente al resto. Las startups, el modelo no las recoge bien. Suelen tener una curva que hace que, bueno, una vez que comienzan, los resultados no parecen buenos. Pero bueno, una vez que tienen éxito, generan una ganancia muy grande, bueno, tiene una alta probabilidad de desaparecer. Y después, incorporar en el modelo una predicción de monto para evitar un tratamiento homogéneo. Nosotros en este caso trabajamos sobre la restricción homogénea para todo el mundo, ¿no? O sea, ese millón de pesos distribuido en partes iguales. Evidentemente esto, si se incorporara un modelo que tuviera una predicción de la magnitud, ¿verdad?, de cuánto es que puede pagar, no solamente si puede pagar o no, permitiría mejorar también ese resultado, que de todas maneras entendemos que bueno, fue positivo, ¿no? O sea, estamos hablando de más de un 10% de mejora por utilizar el modelo en términos de inversión. Muchas gracias.